En agosto de 1919, una rebelión abonada por los principios de apoyo mutuo, horizontalidad, acción directa y autonomía, hizo caer a la dictadura que los hermanos Tinoco habían impuesto 2 años atrás. En esta rebelión participó nuestra querida Carmen Lira, de ideas anarquistas por esa época, y quien, a pesar de haber sido golpeada fuertemente por la policía, se sumó a una manifestación de protesta iniciada por las maestras de San José. Tomó la palabra y proclamó un discurso que terminó con la quema del diario oficialista, el diario La Información, el diario de los Tinoco. En ese momento, Tinoco tuvo que huir de Costa Rica, llevándose de paso una fuerte suma de dinero, la cual pidió prestada en nombre del país y sin la consulta de la población. Un año después, bajo una fuerte presión popular, el Congreso y el presidente Julio Acosta García se vieron obligados a repudiar las deudas y los contratos firmados por la dictadura de los Tinoco. En aquel entonces, Gran Bretaña amenazó a Costa Rica con atacar el país si no indemnizaba a las empresas británicas afectadas por el repudio de estas deudas. Sin embargo, la dignidad y la rabia de la población hicieron que Costa Rica se mantuviera en su postura de rechazo, y el gobierno de Acosta se vio obligado a acudir a un arbitraje internacional en busca de una solución. Finalmente, en 1923, y habiendo escuchado los argumentos de las partes, el juez William Taft dio la razón a Costa Rica contra Gran Bretaña. Las transacciones entre el Banco Británico y los hermanos Tinoco están plagadas de irregularidades, y el banco acreedor es el responsable. Este caso no depende solo de la forma de la transacción, sino de la buena fe del banco cuando prestó dinero al gobierno costarricense bajo el régimen de Tinoco. El banco debe demostrar que el dinero se prestó al gobierno para usos legítimos y no lo ha hecho. En consecuencia, Costa Rica quedó liberada de estos créditos. Algunos años después, en el año de 1927, Alexander Sack, un reconocido jurista de origen ruso, estudió este y otros casos similares, formulando lo que hoy conocemos como teoría de la deuda odiosa. Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Ya yo me voy de aquí, tengo que volver a pagarle una promesa que le debo a esta mujer. Cartas y papelillos para mí deben de haber, con un suspiro tierno los voy a recoger. Truéngaros y juzínganos se van a desatar. Si yo me muero negra, vos me vas a llorar. Poneme un ramillete rociado con tu llanto sobre mi cruz doliente y allá en el camposanto. Ya yo me voy de aquí.